Desde un monstruoso tornado en China que tomó por sorpresa una pequeña aldea y el tornado más fuerte que ha golpeado a California en más de 40 años, hasta una tormenta salvaje que azotó el condado de Johnson en Indiana y una tormenta con vientos en Carolina del Norte que arrancó el techo de la casa de un hombre. Estos son nuestros elegidos para los videos de tornados más impactantes del 2023. Martinsburg es un diminuto pueblo en el condado de Cook. Acoge alrededor de 110 personas y cuenta con dos negocios, un taller de automóviles y una gasolinera con tienda. De lo contrario, la mayoría de las propiedades en este lugar son granjas y ranchos. El 31 de marzo ocurrió un salvaje brote de tornados en el medio oeste de los Estados Unidos. Hubo 29 tormentas confirmadas, siendo la más fuerte un EF4, que se desarrolló cerca de Martinsburg. Mientras se regresaba a casa desde el médico, un local llamado Charles escuchó la advertencia de tornado por la radio. Cuando miró por la ventana, vio a la bestia avanzando paralela a su coche. Este tornado EF3 dejó un rastro de destrucción de 27 kilómetros a través del condado de Cook. Causó daños significativos en una casa al noroeste del pueblo y arrasó con varias granjas y edificaciones, según nuestro camarógrafo. Lo vio impactar a un criadero de cerdos con más de 10.040 cerdos. El tornado estuvo en el suelo durante 17 minutos, con velocidades del viento que alcanzaron los 240 kilómetros por hora y se expandió a más de 900 metros de ancho. Al disiparse, engendró el poderoso tornado EF4, que tocó tierra cerca de la ciudad de Quillota. En promedio, Iowa registra alrededor de 51 tornados cada año. Este fue solo el comienzo de una larga temporada de tornados. El mes de marzo marca el inicio oficial de la temporada de tornados en los Estados Unidos. Durante los próximos 4 meses, el 70% de los tornados del año tocarán tierra, la mayoría de ellos en la región de las Grandes Llanuras. Pero en una extraña vuelta de los acontecimientos, uno de los primeros tornados del 2023 golpeó fuera de Los Ángeles, en la pequeña ciudad de Montebello, California. Era el 22 de marzo. Un empresario llamado Jeff estaba ayudando a un cliente en su oficina cuando escucharon un ruido fuerte afuera. Un tornado se había formado al otro lado de la calle y, por lo que se veía, se dirigía directamente hacia ellos. Suficientemente fuerte como para causar daños significativos en este edificio de la oficina del Jeff. Sin embargo, dañó el techo al otro lado de la calle y dejó escombros esparcidos por el área. Los tornados son raros en California. Según el Servicio Meteorológico Nacional, solo tiene alrededor de 11 al año y ninguno suele ser muy fuerte. De hecho, este tornado en Montebello fue el más fuerte en golpear California desde 1983. Fue clasificado como un EF1 en la escala de intensidad, con velocidades máximas de viento de 175 kilómetros por hora. La tormenta recorrió aproximadamente medio kilómetro y solo estuvo en tierra durante 2 o 3 minutos. En comparación con lo que vemos en las Grandes Llanuras, California tiene una situación más tranquila cuando se trata de tornados. El medio oeste de los Estados Unidos recibe más tornados que cualquier otro lugar en la Tierra. Sin embargo, los tornados pueden tocar tierra en cualquier lugar si las condiciones son propicias. En promedio, China experimenta alrededor de 100 tornados al año, aunque esta cifra podría ser mayor, ya que muchas tormentas ocurren en áreas remotas del país y no se informan. Tomemos, por ejemplo, este tornado en la provincia de Liaoning. Aterrizó el 1 de junio de 2023, cerca del remoto pueblo de Jingousins. Los lugareños solo podían observar horrorizados mientras destrozaba sus hogares y arrasaba sus tierras de cultivo. Múltiples ángulos desde diferentes partes del pueblo muestran la verdadera peligrosidad de esta tormenta china.
看看这家伙，房传导、墙传导啊，这旋风太邪乎了。哎呀妈，这个人，我看电线又崩了。哎呦，你这大风啊，离中心也就30米不到了。Los tornados chinos rara vez o casi nunca alcanzan una intensidad EF4. Debido al control sobre ellos, no estamos seguros de la verdadera potencia del tornado. Las imágenes posteriores nos dan algunas ideas. Residentes y equipos de rescate recorren un pueblo arrasado. Se pueden ver muros de ladrillos volados, como montones de hielo. Algunas personas perdieron sus hogares por completo, mientras que otras tuvieron más suerte. Es probable que debido a su rareza, muchas personas no supieran qué hacer cuando el tornado golpeó. Suponemos que ninguna de esas casas estaba equipada con refugios antitornados. En otras partes del pueblo, se puede ver una granja de cerdos que fue arrasada por la tormenta. Con suerte, no se llevó ningún cerdo a otro condado. El 31 de marzo de 2023, un par de tornados golpearon cerca de Little Rock, la capital de Arkansas. Ambos tornados fueron parte de un brote sin precedentes entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Como estado, Arkansas tiene un historial significativo en cuanto a tornados, con un promedio de alrededor de 39 tormentas cada año. Esto implica que la gente debería saber qué hacer cuando uno golpea. Una residente local, llamada Ken, estaba parada en la puerta de un negocio cuando vio que uno de los tornados se aproximaba. Parece que subestimó su fuerza, ya que casi la levanta y se la lleva. De atrás, se puede ver cómo su negocio está cubierto de escombros y vidrios rotos, aunque afortunadamente solo sufrieron algunas lesiones leves. Las cosas podrían haber sido mucho, mucho peores. King dijo que cuando el tornado pasó, hizo que las ventanas detrás de ella estallaran, creando un potente túnel de viento que la succionó hacia afuera por la puerta principal. Más tarde dijo a los reporteros que fue muy imprudente. Agradezco el material grabado, pero los tornados no son el momento para grabar el próximo video viral, comentó King más tarde. Tuvo suerte de tener a su esposo y así sobrevivir. Misma tormenta que casi arranca a Kim de su casa eventualmente pasó sobre áreas rurales fuera de Little Rock. Alcanzó un vecindario donde algunos curiosos locales estaban esperando a que la tormenta pasara, pero en cuanto vieron que los vientos se intensificaban, corrieron hacia su garaje en busca de refugio. Afortunadamente, la estructura resistió el poder destructivo de la tormenta, pero el resto de su propiedad no tuvo tanta suerte. Al final, el tornado de Little Rock dañó más de 2.600 estructuras y derribó un número indeterminado de árboles. Docenas sufrieron diversas lesiones y alrededor de 75.000 personas se quedaron sin electricidad en todo el estado. La tormenta fue catalogada como un EF3, con velocidades máximas del viento de 265 kilómetros por hora, siendo el tornado más poderoso que azotó Little Rock desde 1999. Según la escala mejorada de Buja, se ubicó en algún lugar entre severo y devastador. Barrington, Texas, es una pequeña ciudad en la parte noreste del estado. Alberga aproximadamente 8.500 personas y se encuentra a unos 7 kilómetros al sur del extremo norte de Oklahoma. Esto los coloca en línea de fuego de poderosos tornados, como el que azotó a mediados de junio de 2023. Este casi borró del mapa a su pequeña ciudad. Eran alrededor de las 5 p.m., hora local, cuando un residente estaba en su taller. Pensó que escuchaba una fuerte tormenta de polvo afuera. Fue entonces cuando miró y vio un aterrador tornado de categoría EF3 dirigiéndose hacia ellos. Afortunadamente huyeron al sótano antes de que golpeara su hogar. Ahora, no estamos seguros del daño que sufrió esta casa. Con suerte, les fue mejor que al resto del Perton. Las imágenes posteriores al desastre muestran lo que parece un páramo apocalíptico. Los edificios están completamente destruidos y las ventanas de los autos están destrozadas.
Lo más aterrador es que todo esto ocurrió en apenas 11 minutos. En ese tiempo, el tornado alcanzó velocidades del viento de 225 kilómetros por hora y recorrió un trayecto de 10.5 kilómetros a través del pueblo. Llegó a tener aproximadamente medio kilómetro de ancho y tocó tierra sin previo aviso. Esto se debió a que toda la ciudad perdió la energía cuando las autoridades activaron las sirenas de emergencia. Cuando se piensa en vientos poderosos y ciclones que se forman en Florida, probablemente se imaginen huracanes. Pero los floridanos también tienen que lidiar con tornados. Aunque no son tan comunes como en Oklahoma o Nebraska, aún así ocurren y cuando lo hacen, causan estragos. Una de esas tormentas tocó tierra el 30 de abril de 2023, siendo el segundo día consecutivo de clima severo en el condado de Palm Beach. Mientras los lugareños iban a trabajar, un raro tornado EF2 golpeó de repente. Nuestro camarógrafo estaba atrapado en un cruce cuando el tornado llegó. Grabó lo que es estar atrapado en él. I hope this stops. I just saw a car flip over in front of me. Holy God. Jeff y su novia estaban camino a cenar cuando escucharon la advertencia de tornado en la radio. Sin querer arriesgarse, Jeff dio la vuelta para regresar a casa, pero justo cuando giraron, la tormenta estaba sobre ellos. Podían sentir como la parte trasera de su auto se levantaba del suelo. Él lo describió como el ruido de un tren. Afortunadamente estaban junto a un camión que absorbió la fuerza del viento. Fácilmente podrían haber volcado como el otro auto si ese camión no hubiera estado allí. Afortunadamente, las personas en el auto volcado estaban bien. Los daños más significativos fueron en el complejo de apartamentos Sanctuary Grove, que fue declarado inhabitable después de la tormenta. También, la tormenta levantó botes como si fueran juguetes y los lanzó hacia el muelle. A unos 80 kilómetros al este de Raleigh se encuentra la comunidad del condado de Nash, en Carolina del Norte. Hogar de alrededor de 95.000 personas distribuidas en 11 pueblos más pequeños y una ciudad principal. Una de esas localidades, un pequeño lugar llamado Dorchester, saltó a los titulares cuando un tornado de categoría EF3 tocó tierra en julio. Un lugareño llamado Cloud estaba en su porche cuando el tornado apareció de repente. En lugar de correr hacia su sótano, Menta pasó, corrió para asegurarse de que estuvieran bien. Al llegar, los encontró escarbando entre los restos astillados de su hogar. El tornado llegó a tener unos 500 metros de ancho, con velocidades del viento alcanzando hasta las 240 kilómetros por hora. Tocó tierra alrededor de las 12 y 25 p.m. y pasó los siguientes 33 minutos arrasando el vecindario. El daño más significativo ocurrió en la planta farmacéutica de Pitzer, en el condado de Nash. Esta instalación de 4.260 metros cuadrados suministra el 25% de todos los medicamentos inyectables e estériles utilizados en hospitales de los Estados Unidos. Una vez que la tormenta pasó, la compañía informó que 50.000 pallets de medicamentos estaban esparcidas por todas las instalaciones. Con suerte, su seguro cubre todo eso. Greenwood, Indiana. Es una ciudad de tamaño medio en el condado de Johnson, justo al sur de Indianápolis, y alberga alrededor de 64.000 personas. Aunque Indiana está técnicamente fuera del llamado tornado Eli de Estados Unidos, aún experimentan alrededor de 22 tormentas al año. El tornado del 25 de junio de 2023 fue uno de los cuatro que tocaron tierra en este estado. El tornado de categoría EF2 golpeó alrededor de las 4 y 13 p.m. Un hombre local llamado Eric estaba lo suficientemente lejos cuando la tormenta se intensificó sobre un complejo de apartamentos en construcción. Mantuvo la cámara grabando mientras el tornado casi destrozaba por completo este complejo. Thank you.
think it's gonna miss us. I've never seen anything like that. Whew. Eric debe haber capturado el final de la tormenta mientras se disipaba después de atravesar el complejo. Afortunadamente, este tornado EF2 no fue lo suficientemente fuerte como para causar daños graves. Solo rompió algunas ventanas y arrancó parte del techo de uno de los edificios. Al día siguiente, los trabajadores encontraron trozos de escombros astillados clavados en el suelo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este tornado recorrió una trayectoria de 8 kilómetros a través del condado de Johnson, alcanzando entre 200 y 400 metros de ancho, con velocidades del viento alrededor de 185 kilómetros por hora. La Cruz Roja intervino para brindar ayuda a cualquiera que la necesitara. Unas 16.000 viviendas se quedaron sin electricidad. Afortunadamente, no hubo heridos graves durante ninguna de las cuatro tormentas. Clarks Beach, Tennessee, es una ciudad importante en el condado de Montgomery, hogar de alrededor de 166.000 personas, lo que la convierte en la quinta ciudad más grande del estado. El 8 de diciembre de 2023, un sistema de tornados masivos atravesó el condado de Montgomery, generando un tornado de categoría EF3, que arrasó Clarks Beach sin piedad. El tornado se expandió hasta alcanzar más de 600 metros de ancho, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora. Un residente local observó desde su porche cómo el tornado pasaba por su hogar. Oh, oh my God. No estamos seguros de qué causó la explosión que se ve en este video. Se ven chispas volando cuando la tormenta golpea un transformador. Sin embargo, la explosión en forma de Z sugiere algo mucho más grande, como un tanque de gas. Seguramente más información saldrá a la luz en las próximas semanas. El tornado dejó sin electricidad a más de 50.000 personas en Tennessee. Para algunos, eso fue lo peor, pero para otros el tornado destrozó sus hogares en medio de la noche. Esta tormenta avivó recuerdos dolorosos de una tormenta similar en 2021. Otro, EF3, con vientos entre 220 y 265 kilómetros por hora. Esa experiencia pesaba mucho en la mente de todos mientras limpiaban este nuevo desastre. Dolores es una pequeña ciudad en el suroeste de Uruguay y es hogar de aproximadamente 17.000 habitantes. Dolores no recibe mucha atención mediática en su mayoría, pero un enorme tornado en abril de 2016 los catapultó a la atención internacional. La tormenta tocó tierra alrededor de las 4 y 11 p.m., hora local, con vientos registrados entre 136 y 200 millas por hora. A medida que la tormenta arrasaba el centro de la ciudad, destruyó todo a su paso. Un valiente residente local tuvo la valentía de capturarlo. Según informes, la tormenta destruyó decenas de viviendas y dejó heridas a más de 200 personas. El senador uruguayo Guillermo Bezzozzi informó a periodistas estadounidenses que muchas iglesias y escuelas habían quedado completamente destruidas. Fue algo sin precedentes en su vida. En comparación con Estados Unidos, Uruguay y el resto de América del Sur experimentan muy pocos tornados. De hecho, Estados Unidos registra más de 1.150 tornados cada año, lo que supera ampliamente a cualquier otro país, incluso más que Australia, Canadá y todas las naciones europeas juntas. Pero solo porque algo no sea común, no significa que nunca pueda suceder. Jonesboro es una pequeña ciudad en el noroeste de Arkansas, no muy lejos de la frontera con Missouri. Con casi 82.000 habitantes, es la quinta ciudad más grande del estado y se encuentra en Crowley's Ridge, una formación geológica que se eleva entre 250 y 550 pies sobre las llanuras. El 28 de marzo de 2020, un poderoso tornado arrasó con el corazón de Jonesboro, destrozó muros, aplastó edificios comerciales y envió escombros volando por todas partes. Un propietario de una tienda local quedó atrapado dentro cuando el tornado cruzó la calle.
بسم الله الرحمن الرحيم. Para el domingo por la mañana, las autoridades estimaron que el tornado causó cientos de millones de dólares en daños. Oficialmente clasificado como EF3, la tormenta atravesó el centro comercial Turtle Creek y el aeropuerto municipal de Jamesburg. Afortunadamente, nadie perdió la vida y solo unas pocas personas sufrieron lesiones leves. Sin embargo, la limpieza y el cálculo de los daños fueron procesos duros. La Cruz Roja informó que 50 viviendas quedaron destruidas y otras 200 estructuras sufrieron daños significativos. Dado que estábamos apenas unas semanas en la pandemia de COVID-19, el alcalde Harold Perrin afirmó que las órdenes de quedarse en casa probablemente salvaron muchas vidas. El daño al centro comercial fue tan grave que nunca volvió a abrir sus puertas y estaba programado para ser demolido en abril de 2023. Madill es una pequeña ciudad en el sur de Oklahoma, ubicada aproximadamente a medio camino entre Oklahoma City y Dallas, Texas. Esta localidad alberga alrededor de 4.000 habitantes, quienes fueron testigos de un aterrador tornado el 22 de abril de 2020. Para una de las residentes, esta fue su primera vez experimentando un tornado. Nuestra camarógrafa estaba afuera cuando el tornado tocó tierra y rápidamente sacó su teléfono para grabar esta angustiante experiencia. Como pueden apreciar en el video, la tormenta causó una gran cantidad de daños en Mandil. Las imágenes posteriores muestran la magnitud de la destrucción. Techos colapsados, paredes arrancadas y todos los habitantes de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Se cree que los edificios en estas imágenes posteriores pertenecen a las empresas J&E Manufacturing y Oklahoma Steel and Wire, ambas importantes empleadores en el área del condado de Marshall. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta en este lugar fue parte de un brote de 9 tornados que azotó el sur de Oklahoma. Los tornados no son algo inusual en esta región del país. Oklahoma ocupa el tercer lugar en promedio en cuanto a la cantidad de tornados anuales, con un promedio de 75. Texas y Kansas ocupan los dos primeros lugares en esta lista. El tornado más poderoso jamás registrado en la historia de Canadá se conoce como el tornado de Ely de 2007. Fue una tormenta de categoría F5 que golpeó la localidad de, como habrás adivinado, Ely, en Manitoba, Canadá. Antes de la llegada de esta tormenta, Ely era una pequeña comunidad no incorporada en el sur de Manitoba y nadie tenía idea de que estaban a punto de pasar a la historia canadiense. Esto ocurrió el 22 de junio de 2007. La zona se encontraba en medio de un brote de tornados que duraría 2 días y fue cuando esta tormenta tocó tierra alrededor de las 6 y 25 p.m. Sin embargo, esta tormenta era altamente inusual, ya que además de ser un raro F5, causó la mayor parte de su daño durante la fase de róbalo, cuando tenía solo 35 yardas de ancho. Pero verás a qué nos referimos gracias a este cazatormentas local. Oh, it's coming down. It's coming down. I'm actually shaking. Oh, yeah. Estás viendo las primeras etapas de un tornado en forma de broca. Estas tormentas tienen una forma muy estrecha, pero no dejes que eso te engañe. Pueden girar extremadamente rápido, como una broca motorizada. Afortunadamente, nuestro cazatormentas estaba a unas millas de distancia, por lo que pudo seguir grabando y escapar rápidamente si fuera necesario. It's on the ground. Yes. It's pretty big. It's doing its damage. I think it's hitting a field right now, and I think it might hit the town. Ryan, this is freaky, man. Puede que no parezca mucho, pero este tornado está causando daños extensos en las tierras de cultivo y los molinos de abajo. Cuanto más grababa el camarógrafo, más poderoso se volvía.
Al final, el tornado de Eli duró 35 minutos y causó daños por valor de $39 millones. Pasó a la historia como el primer y único tornado de categoría F5 confirmado en Canadá. Las velocidades del viento se registraron entre 260 y 320 millas por hora. Por alguna especie de milagro, nadie resultó herido. Y esto se debió a que una advertencia de tornado se emitió mucho antes de que la tormenta tocara tierra. Nuestro camarógrafo fue probablemente el canadiense más cercano a esta tormenta. Cuando recibes una advertencia de tornado en tu teléfono, lo último que deberías hacer es salir a buscarlo. Pero bueno, es un país libre y los cazadores de tormentas pueden hacer lo que quieran. En lugar de refugiarse en el sótano, estas personas se ponen frente a la tormenta. Pero a veces, las personas terminan en el lugar equivocado en el momento equivocado. Toma como ejemplo a este policía estatal que se encontró cara a cara con un tornado que se acercaba. Este metraje fue filmado en 2002 por el cazador de tormentas y fotógrafo Jim Reed. Cuando comienza el video, ves que el tornado comienza a tomar forma. Puedes ver que al principio no parece un tornado completamente desarrollado. El polvo no llega exactamente al cielo como podrías esperar, pero no pasa mucho tiempo para que esto cambie. En menos de 20 segundos, se convierte en un enorme tornado de embudo y en una imagen icónica. El siguiente clip proviene de Tohoka, una pequeña comunidad en el noreste de Texas. El 5 de mayo de 2019, se formó una supercélula en el suroeste de Lubbock, Texas. Comenzó como un pequeño embudo de polvo, pero rápidamente se convirtió en un poderoso tornado. En esta ocasión, un grupo de cazadores de tormentas fue en busca de problemas. Aunque la tormenta permaneció en su mayoría en áreas rurales, causó daños en varias viviendas, edificios y árboles. El Servicio Meteorológico Nacional lo clasificó como un EF2, basado en los daños causados a los postes de electricidad. Aunque son extremadamente raros, los tornados ocurren en el Medio Oriente. El 22 de abril de 2023, una de esas raras tormentas tocó tierra en Omán, un país del Medio Oriente situado bajo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los informes meteorológicos indicaban la presencia de enormes nubes de tormenta en la zona, pero nadie esperaba que se formara un tornado. A simple vista podría parecer que una gigantesca tormenta de arena estaba pasando, pero una vez que el polvo se asentó, se pudo ver el embudo característico de un tornado. Para empeorar las cosas, se esperaba que cayeran entre 20 y 75 milímetros de lluvia, lo que fácilmente podría haber provocado inundaciones repentinas. Según lo que podemos determinar, el tornado solo derribó algunos postes de luz antes de disiparse. Andreapol es un pequeño distrito en el Óblast de Tavaro, ubicado a unas 5 horas del este de Moscú, Rusia. Aproximadamente el 70% del territorio de este distrito está cubierto por bosques, lo que convierte a la tala en una industria local a gran envergadura. Muchos leñadores se preocuparon por sus empleos cuando un poderoso tornado arrasó los bosques el 2 de agosto de 2021. Según informes locales, este tornado avanzó a través del campo ruso a una velocidad de 56 millas por hora. En lugar de intentar huir, un valiente ruso decidió permanecer en su lugar y grabar esta escena. Es sorprendente cómo la escena pasa de tranquila a caótica en menos de un minuto. Observa cómo el viento derriba árboles y arroja objetos sueltos por todas partes.
Al final, la tormenta arrancó cientos de árboles y afectó a 1.500 viviendas. Hablando de tornados raros, este siguiente clip proviene de la ciudad de Angus, una pequeña comunidad en Ontario, Canadá. El 17 de junio de 2014, una tormenta inusual tocó tierra, obligando a declarar el estado de emergencia en el centro de Ontario. Como mencionamos anteriormente, los tornados no son tan comunes en Canadá. Este hombre no sabía lo que estaba sucediendo hasta que salió afuera y lo vio con sus propios ojos. Según la policía local, entre 20 y 30 hogares sufrieron daños significativos, pero afortunadamente no hubo heridos graves. Más tarde, las autoridades canadienses confirmaron que efectivamente había tocado tierra un tornado EF2 en Angus, con velocidades del viento que alcanzaron alrededor de 111 millas por hora. El sargento Peter León describió la escena como una zona de desastre completa. Alrededor de 300 personas quedaron sin hogar y miles se quedaron sin electricidad en todo el centro de Ontario. Los expertos afirman que en promedio se registran 230 tornados en Canadá cada año, pero solo se confirman 60 de ellos. La mayoría ocurre en el sur de Ontario, como este, en Angus. Otras áreas propensas a tornados incluyen el sur de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y New Brunswick, todas ellas extensiones de áreas activas de tornados en el norte de los Estados Unidos. Qinghai es un pequeño distrito en la provincia de Tianjin, China. Está compuesto por 16 pueblos, 2 municipios y alrededor de 500.000 de habitantes. Aunque la mayoría de ellos están acostumbrados a las lluvias monzónicas y las poderosas tormentas eléctricas, nadie estaba preparado cuando un tornado arrasó su pueblo. Según informes limitados, el tornado tocó tierra alrededor de las 5:30 p.m. el 13 de agosto de 2018. Varias personas de Qinghai grabaron sus experiencias personales. Informes locales indican que una persona sufrió heridas leves y varias viviendas y árboles resultaron dañados durante la tormenta que duró unos 10 minutos. En promedio, alrededor de 100 tornados tocan tierra en China cada año. Aunque no son tan poderosos como los que se ven en Kansas u Oklahoma, aún pueden causar estragos. Lo mismo ocurre en el resto del sudeste asiático. Curiosamente, uno de los peores tornados jamás registrados ocurrió en Bangladesh en 1989. El 4 de mayo de 2020, un poderoso sistema de tormentas generó varios tornados cerca de Panhandle de Texas. Jordan Carruthers y su equipo de cazadores de tormentas se encontraban a unos 100 kilómetros de distancia en Lawton, Oklahoma. Cuando recibieron la llamada, todo se alineó perfectamente, pues era un buen día para cazar tormentas. Se dirigieron al sur para adelantarse a las tormentas que se acercaban. Sus objetivos incluían varios tornados que se formaban cerca de Rawls, una pequeña ciudad en el condado de Crosby. Mientras conducían, el granizo del tamaño de pelotas de ping pong comenzó a golpear su automóvil, pero eso no los detuvo en su búsqueda del premio. La tormenta casi los alcanzó por completo. La situación se volvía muy peligrosa. Afortunadamente, estos tipos son profesionales y rápidamente cambiaron de ubicación para obtener una mejor vista. Oh, yeah. Listen to that. Incluso después de ese encuentro cercano, el equipo no estaba listo para dar por terminado este día. Condujeron hacia el este para adelantarse a la lluvia y se encontraron con otro impresionante tornado. Mientras que el anterior estaba lleno de polvo, este era tan blanco como una nube. Según el Servicio Nacional de Meteorología, este sistema de tormentas fue una vista bienvenida.
Las llanuras del norte y partes del sureste de Texas estaban pasando por un largo periodo de sequía, y la tormenta trajo la lluvia tan necesaria a esta región, aunque podrían haber prescindido del granizo y los tornados. Oklahoma está ubicado dentro de uno de los lugares más activos en la Tierra para los tornados, conocido como el Tornado Alley. Es un lugar en el centro de los Estados Unidos donde el aire frío de las montañas rocosas se encuentra con el aire cálido y húmedo del Golfo de México, lo que da lugar a algunas de las tormentas más poderosas de la Tierra. El 3 de mayo de 1999, la ciudad de Oklahoma City estaba experimentando un clima bastante severo, y aunque esto no era algo nuevo para ellos, esta célula particular era diferente, ya que produjo un fuerte tornado que devastó el sur de Oklahoma City y numerosos suburbios. Cuando el tornado se formó, fue clasificado como un tornado EF2, pero rápidamente ganó fuerza y se convirtió en un EF4. A partir de ese momento, su intensidad fluctuó entre EF2 y EF5. Después de haber estado en el suelo durante más de una hora, se fortaleció hasta convertirse en un EF5 muy poderoso. Al igual que el tornado Tri-State, el tornado Bridge Creek Moore fue particularmente único, no solo por sus increíbles velocidades del viento, sino porque permaneció en el suelo durante tanto tiempo. La mayoría de los tornados solo duran unos pocos minutos, y aún con ese corto periodo de tiempo pueden causar mucha destrucción. Así que imagina la devastación que un tornado es capaz de causar cuando dura más de una hora. Cuando finalmente se disipó, el tornado había producido algunas de las velocidades del viento más altas jamás medidas a nivel mundial, fluctuando entre velocidades sostenidas de 280 a 321 millas por hora, 450 a 515 kilómetros por hora. El tornado llegó a tener un ancho de aproximadamente una milla, 1.6 kilómetros, y recorrió una distancia de 38 millas, 61 kilómetros durante su vida. Se reportaron 36 muertes, y los costos totales asociados con la destrucción ascendieron a más de $1 billón estadounidenses. Si estas cifras te parecen surrealistas, las que te estoy por contar te dejarán boquiabierto. No pensamos en lo que hace que un tornado sea peligroso. La primera respuesta que típicamente nos viene a la mente es la rapidez con la que soplan los vientos. Algunos de nosotros incluso podríamos decir que todo depende de dónde el tornado decida tocar tierra. Si es en medio de una zona rural, no causará mucho daño, ¿verdad? Pero si es como el tornado de Bridge Creek y toca tierra en una zona densamente poblada, ahí es donde radica el verdadero peligro. Por supuesto, todo esto es cierto, pero no olvidemos que los tornados no necesitan tener la fuerza de un EF5 para ser peligrosos. Los tornados pueden crecer en tamaño midiendo miles de pies de ancho, y esa escala, incluso un tornado más débil, puede causar enormes daños. Durante la tarde del 22 de mayo de 2004, un poderoso sistema meteorológico se movía por Nebraska y generó múltiples tornados. Hubo uno en particular que tuvo una significancia especial. Un fuerte tornado EF4 tocó tierra y avanzó a través de múltiples condados en una hora y 20 minutos. Sin embargo, no fue la duración del tornado ni siquiera su intensidad lo que captó la atención de los meteorólogos, sino su tamaño. Este torbellino medía más de 2.5 millas de ancho, es decir, más de 12.000 pies. Ha sido reconocido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica como el segundo tornado más grande jamás registrado. La mayoría de las estructuras en la ciudad quedaron completamente destruidas, incluso un tren de carbón fue lanzado fuera de sus vías. A pesar de todo esto, solo hubo una víctima fatal, ya que la ciudad fue alertada con suficiente antelación para buscar refugio adecuado. De hecho, el tornado tocó tierra inicialmente como un EF1, y en sus primeras etapas solo dañó cosas como granjas pequeñas. Lamentablemente, fue intensificándose en fuerza y tamaño a medida que avanzaba. Una vez que alcanzó la ciudad de Halland, se había convertido en un poderoso tornado EF4 y había crecido hasta medir más de 2.5 millas de ancho. La duración del tornado fue bastante prolongada. Permaneció en tierra durante aproximadamente 100 minutos y recorriendo una distancia total de 52 millas, es decir, 84 kilómetros. Los costos totales asociados con este tornado superaron los $160 millones. En términos de actividad tornádica, el año 1925 fue destacado, ya que fue el año de los brotes de tornados más mortales en la historia de los Estados Unidos, y el segundo más mortífero en la historia mundial.
Específicamente el 18 de marzo es el día más mortal en la actividad de tornados en el mundo. En este día, un sistema de tormentas increíblemente poderoso se movió a lo largo de Estados Unidos, generando al menos 12 tornados significativos. Estos diversos tornados afectaron varios estados como Tennessee, Kentucky, Indiana, Alabama y Kansas, entre otros. Todos estos eventos ocurrieron el mismo día y fueron parte del mismo sistema de tormentas. Además de estos tornados confirmados, sin duda hubo algunos otros que tocaron tierra en diferentes lugares, pero como mucho menos impacto o notoriedad. Uno de los tornados particulares que surgieron de este sistema de tormentas se conoció como el tornado Tri-State. Inicialmente tocó tierra en el condado de Reynolds, Missouri, justo al norte de Ellington, como un tornado de intensidad EF1 o EF2, derribando árboles y estructuras. Se cobró su primera vida cuando un granjero quedó atrapado en su camino, pero a medida que avanzaba creció en tamaño y sus vientos se aceleraron. Hubo informes de que incluso se formó en un doble tornado durante un tiempo. Pasó por varias áreas pobladas, destruyendo algunas escuelas en el proceso. Finalmente, se convirtió en un masivo tornado de intensidad de F5, con vientos de casi 250 millas por hora. Este fue uno de los peores tornados que el mundo había presenciado, no solo debido a su poder, sino también a su velocidad, distancia, recorrida y tiempo en el suelo. Tenía más de una milla de ancho y se movía a una increíble velocidad de 70 millas por hora. Permaneció en el suelo durante más de 3 horas, recorriendo casi 219 millas a través de 3 estados, que devastó más de 164 millas cuadradas de tierra. Al final, 700 personas perdieron la vida debido a este tornado, mientras que casi 13.000 sufrieron heridas. Cuando los vemos desde la distancia, muchos de nosotros podríamos describir a los tornados como ominosamente hermosos. Se ven como dedos delgados de nubes que descienden hacia la tierra, formando a veces extrañas figuras. Un tipo particular de tornado son los conocidos como tornados cuña, que son torbellinos más anchos que la distancia desde el suelo hasta el cielo, es decir, parecen una pared de nubes. Este fue el caso del 22 de mayo de 2011, cuando el tornado EF5 aterrizó en la ciudad de Joplin, Missouri. Ese día, el Servicio Meteorológico Nacional de Springfield, Missouri, emitió una advertencia de tornado 17 minutos antes de que el tornado tocara el suelo. Cuando lo hizo, no fue evidente para las personas en su camino que se acercaba un tornado. Se veía como una gran pared de nubes rodeada de lluvia y viento. Y cualquiera que no tuviera un ojo entrenado no hubiera podido reconocer el peligro en el que se encontraba. La duración del tornado de Joplin fue más típica de un tornado promedio, ya que duró 38 minutos, pero se destacó de la mayoría debido a su enorme tamaño. Los habitantes de este lugar no estaban completamente conscientes, incluso con una advertencia avanzada, de que lo que estaban presenciando era en realidad un tornado. Como resultado, muchos no buscaron refugio, lo que podría haber salvado sus vidas. Durante su vida, el tornado alcanzó una anchura de casi una milla y recorrió una distancia de aproximadamente 22 millas. El tornado causó la muerte de 158 personas y dejó heridas a unas 1.150 más. Fue el tornado más costoso que haya golpeado a los Estados Unidos, con un total de aproximadamente 2.8 billones de dólares en daños y reclamaciones de seguros. El viernes 31 de marzo de 2013, un sistema de tormentas muy grande y poderoso se desplazaba por Oklahoma. Generó algunos tornados débiles en áreas rurales que no causaron daños, pero hubo un tornado en particular que tocó tierra aproximadamente a 8.3 millas al suroeste de la ciudad de El Reno. Los meteorólogos se preocuparon inmediatamente, ya que este tornado en particular estaba ganando fuerza y se volvía más violento a una velocidad alarmante mientras avanzaba por el paisaje, aumentando rápidamente de tamaño. El radar meteorológico móvil reveló vientos extremos de hasta 302 millas por hora dentro del vórtice, lo que fue la mayor velocidad de vientos observada en la Tierra en ese momento. Al cruzar la autopista US-81, el tornado alcanzó un récord de 2.6 millas o 4.18 kilómetros de ancho. Recorrió una distancia de aproximadamente 16.2 millas o 26 kilómetros, permaneciendo en tierra durante unos 40 minutos. Trágicamente, 8 personas perdieron la vida a causa de este tornado, incluidos 4 cazadores de tormentas. Fueron las primeras muertes conocidas en la historia de la caza de tormentas.
Milagrosamente, el daño total fue de solo alrededor de 40 millones de dólares estadounidenses. Los meteorólogos nombraron a este tornado como el más peligroso en la historia de la observación de tormentas. A pesar de que no golpeó ninguna ciudad, hubo varias razones. Aparte de su tamaño impresionante y su increíble velocidad del viento, este tornado tenía un camino irregular que giraba de manera repentina y errática. Además, era un tornado de múltiples vórtices, con muchos vórtices rotando alrededor de un área central, lo que no solo contribuyó a su gran tamaño, sino también a su comportamiento errático. El tornado del Reno todavía ostenta el récord como el tornado más grande de la historia registrada. Los tornados son algunos de los espectáculos más cautivadores pero mortales de la Tierra. Afortunadamente, nuestro sistema de advertencia temprana han avanzado mucho y ahora podemos detectar cuándo podría formarse uno, lo que salva innumerables vidas. Sin embargo, al final, la madre naturaleza hará lo que le plazca. Para ver más videos como este, asegúrate de hacer clic en alguno de los videos que aparecen en pantalla. Con eso, gracias a todos por ver y esperamos verte en el próximo video.